Eres muy rebelde porque te falló el amor. Cuando más bonita te sentías tú, otra me engañó con su bajeza y su ambición. Si tú me perdonas también. Porque no fue una traición, solo fue un juguete de la vanidad. Otra me engañó con su majestad y ambición. Si tú me perdonas también yo. Adelante. Creí que ya estarías dormida, por eso no había venido a verte. ¿Cómo me voy a dormir sin un beso tuyo, mi amor? ¿Me puedes pasar a la cama? Sí, sí, claro. Ya debes de dormirte para que descanses. Ay, mi amor, duerme conmigo esta noche. No, mejor no, Cristal. Tú necesitas estar cómoda mientras duermes. A mí no me incomoda dormir contigo, mi amor. Todo lo contrario. Ay, sí, duerme conmigo, mi amor. No, Cristal. Es mejor que duermas sola. Tú solo estás conmigo por lástima. Porque te sientes culpable, ¿verdad? Sí, Cristal. Es cierto que tengo una culpa muy grande contigo. No puedo arrancarme de la mente el momento del accidente. Sí, lo que más deseo es que ella se cure para pedirle perdón y casarme con ella cuando estemos divorciados. ¡Nunca! Prefiero morirme antes de que eso pase. ¿Qué haces, Cristal? ¡Suelta, suelta el volante! ¡Nos vamos a matar! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Pero nunca vas a ser de ella! ¡Nunca! Ojalá hubiera sido yo. Yo y no tú. Me duele, ¿sabes? Me duele mucho tu lástima. Sé que si no fuera porque estoy paralítica, ya me habrías abandonado. Y me gusta mucho mi trabajo. Adoro mi agencia. Pero el gran amor de mi vida y mi felicidad es mi hija Lisette. Ay, me encantaría conocerla. Otro día la voy a traer, te lo prometo. ¿Y cuántos años tiene? Tiene 10. Ay, esta es una edad muy linda. Ella es mi locura, tía. La quiero más que a mí misma. Por ella fue que no me separé antes de Ernesto. Mira, yo tenía la idea de que Lisette tenía que tener a sus padres juntos. Pero también comprendí que una niña tampoco debe crecer entre gritos y violencia. Sí, claro, no debe. Si yo hubiese pensado las cosas, no sé, que se podían arreglar medianamente con Ernesto, por mi hija, yo hubiera seguido casada con él. Bueno, estamos iguales, Natacha, porque Lucía es para mí lo más grande que me ha sucedido en la vida. Me siento tan feliz de estar contigo, de tenerte de amiga, porque sé que vamos a ser muy, muy buenas amigas, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo, Mariela, sí la quiero mucho, la quiero hasta como una hija, pero yo siento que contigo
puede ser diferente. Yo siento que contigo puedo hablar y que puedo compartir tantas cosas. Me gustaría que consideraras esta casa como tuya. Bueno, humilde, pero te lo ofrezco de verdad, de corazón. Si no fuera por esa silla de ruedas, ya te habrías ido de mi lado. Ya habrías corrido a los brazos de Lucía. Ya, ya. Descansa, Cristal. No debemos de seguir hablando de esto. Es muy duro tanto para ti como para mí. Buenas noches. No me dejes, Raúl, por favor. No me dejes. Yo te amo. Yo te amo con todas mis fuerzas, como nunca amé a nadie. No me dejes. No, Cristal, no te alteres. ¿Cómo no me voy a enterar? Yo sé que solo soy una carga para ti. Pero si renuncio a ti, mi vida no tendrá sentido. No, no digas eso, por favor. Tranquilízate. Yo jamás te voy a abandonar. Te lo juro. Ay, hoy conocí a Natacha. Estoy tan contenta de conocer a mis sobrinas que... Aunque me hubiese gustado mucho verla, ¿no? Pero bueno. Mami, qué bueno que te cayó muy bien Natacha. Sí, es una muchacha buena, madura y que ha sufrido mucho, pero en el fondo se ve que todavía tiene ganas de vivir. Hablamos bastante y sé que en el fondo vamos a ser muy buenas amigas. Sí, lo creo, ¿eh? La verdad es que todavía no la he visto en la mansión. Desde que sé que somos primas, no he podido platicar con ella. Ella me inspira mucha confianza, mi reina. Cuando te sientas sola, triste o que piensas que alguien te puede hacer daño en esa casa, no dejes de refugiarte en ella. Ella siempre ha sido muy buena conmigo. Mira, y hablando de otra cosa, ¿has visto a Lola y a Rudenciño? Sí, caray. Ya les di el pésame. ¿Y cómo están? Imagínate, están bien destrozados. Bueno, no es para menos. Perder un hijo debe ser la cosa más horrible de este mundo. Ay, sí. ¿Será verdad que ese muchacho lo asesinaron? ¿Será verdad? Pues soy muy triste, pero parece ser que sí. ¿Y quién lo habrá hecho? Mira, mami, tú sabes que Juan, por su manera de ser, se ganaba enemigos, pero mira, en un 2x3. Mira, ¿ya has hablado con Claudio? Sí, pero no me quiere decir dónde está mi papá. Yo no entiendo por qué tanto silencio con eso, ¿eh? Sí, a mí también me parece muy extraño todo. Él dice que tiene sus razones y que según él lo va a hacer a su debido tiempo. Mi amor... Mi vida, trata de enamorarte de ese muchacho, que él es tan bueno. Y te aseguro, Lucía, que él te va a hacer todo lo feliz que no te hizo Raúl. Te lo juro. Solo faltan 2 días, mi Flor, para nuestra boda. Estoy desesperado por hacerte mi esposa. Te prometo que te voy a hacer muy feliz. Y que vas a ser muy feliz conmigo. Álvaro, mi profe bello. Te quiero, Rosita Rosales. La perdimos, Andrés. Hemos perdido a nuestra Rosita. Ya me voy a morir de la tristeza. Yo no lo voy a aceptar tan fácilmente, Luigi. No me pienso quedar con los brazos cruzados. Mira, amigo, acéptalo. Ya no podemos hacer niente. Nada. La Rosales en 2 días se nos casa con su profesor. ¿Pero qué le habrá visto a él que no tengamos nosotros? Ay, dime que me harás muy feliz otra vez. Te haré inmensamente feliz. Así como lo oyes, sobrino. Se nos casa Rosita Rosales en 2 días. Matrimonio muy familiar. ¿Dónde se casa? Aquí, en el vivero. Aquí, espero que venga, por supuesto. Vas a estar presente. Haré lo posible, tío, pero no te prometo nada. Depende de cómo se sienta Cristal. No quiere que nadie la vea en una silla de ruedas. Me lo imagino. Eso la tiene de muy mal humor todo el día. Dime una cosa, sobrino, ¿y todavía Lucía está yendo a cuidar de ella? Sí, y para mí es una tortura verla todos los días. Tenerla tan cerca y no poderme acercar a ella. Ay, sobrino, qué metida de pata la suya, ¿no? Casarse con Cristal amando a Lucía. Y cada día me siento más arrepentido.
Sobrina, se te va a salir la cabeza del pescuezo buscando. ¡Cálmate! Ay, tía, lo que pasa es que estoy demasiado nerviosa. Yo también, tú sabes que tengo una curiosidad grandísima por saber dónde está el hombre ese que te tiene loca. ¿Tú vestida así, tía? ¿Qué? Te ves ridiculísima. Ay, mira, por favor, yo, a mí la playa no me gusta. Gracias a Dios que encontré esto. ¿Sabes de quién es esto? ¿De quién? Este traje de baño es de la luna de miel de la abuela. ¿La abuela? No te creo. Ay, ahí viene. ¿Quién es ese? Hola. Hola, preciosa. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás? Al fin llegaste. Mira, te presento a mi tía Simona. Encantada. Mucho gusto. No vayas a pensar que mi tía es una ridícula porque está vestida así. No, para nada. Lo que pasa es que tú sabes que soy modelo en Europa y allá es el último grito de la moda, los trajes de baños antiguos para las ancianas. ¿Qué anciana ni anciana, Rubí? Yo no soy ninguna anciana, te lo he dicho. No, claro que no, como anciana, no, por favor. Ay, qué lindo, gracias por defenderme. No. Qué caballeroso. Con razón, usted tiene a mi sobrinita tan impresionada. Bueno, porque su sobrinita es una mujer muy bella. Sí, mi sobrina es una mujer muy hermosa. Sí, lo que pasa es que ella se parece mucho a su mamá, que es mi hermana. Y las féminas en nuestra familia todas somos así, mujeres sensuales espectaculares. Oh. Sin embargo, los varones no, ¿verdad? Los varones de la familia son feísimos, ¿sí? Parecen unos anestesios horribles. Ven acá, ¿es cierto que su sobrina es una modelo muy cotizada por allá por Europa? ¡Cotizadísima! ¿Sí? Mi sobrina ha trabajado en España, en Francia, en Italia, en la China, toda Europa. Un momentito. China no está en Europa. ¿La China no está en Europa? No. Por eso lo que es que yo dije. Que la China. Ah, no, lo que pasa es que como ella ha hecho comerciales que tienen una trascendencia tan grande, se han visto por todo el mundo. Yo asumo que hasta los chinitos de la China ya la conocen. Ah. Mire, ¿qué te parece si caminamos un ratito por la orilla de la playa? ¿Cómo sí. No, me encanta. Vamos, chinos. Encantado. Encantadísima. Ah, esa debe ser la cara rota de Lucía que ya está en la casa. ¡Esa estúpida! ¡Adelante! Buenos días. Llegué un poquito más temprano para desayunar juntas. Ni lo sueñes. No me da la gana de desayunar contigo. Bueno, como tú quieras, no desayunamos. Te voy a dar unos masajes en la... ¡No me toques! ¿Estás loca? ¡No te atrevas a tocar mis piernas! Mira, Cristal, aunque no puedes mover tus piernas, tienes que hacerte masajes. Se te van a echar a perder, ¿eh? Ese no es tu problema. No te atrevas a tocarme nunca. Ay, Lucía, estás pasada de fastidiosa, ¿eh? Bueno, tú no te metas, ¿eh? Yo me meto porque me da mucha lástima que atormentes a la señora Cristal. Mira, mejor salta de la habitación, órale. Mira, no me salgo porque no me da la gana. Y si tienes ganas de que me vayas, sacame vos. Tienes muy buena idea. Órale, vas. Fuera. ¡No me toques! ¡Tú, fuera, no me afuera, toques! ¡Fuera, fuera! Oye, ¿qué te propones? Eso precisamente es lo que yo quiero saber. ¿Qué te propones, eh? No sé qué quieres decir. Mira, Cristal, es obvio que quieres seguir representando el papel de víctima para así tener a Raúl a tu lado. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Si te consideras una mujer de verdad, trata de retener a Raúl por medio del amor. Por lástima y manipulación. ¡Lárgate de aquí! ¡No quiero escucharte! ¡Lárgate de aquí! Mira, no grites, porque quieras o no, me vas a escuchar. Tienes que reaccionar, Cristal. No te dejes vencer por tu desgracia. Mira, tú y Raúl deben de buscar otra opinión, otro especialista. Yo no voy a buscar la opinión de nadie. Yo estoy paralítica por culpa de Raúl. Y quiero que te largues. ¡Lárgate! ¡No te soporto! ¡Lárgate de aquí! Tío, Lucía es tan buena que se está aguantando todos los maltratos de Cristal para ver si se gana su cariño ahora que sabe que son primas. Y mira que querer ganarse el cariño de la mujer que le quitó el padre de sus hijos. ¿Qué cosa? Es para que tú veas, sobrino, el gran amor y cariño y ese gran corazón que tiene Lucía. Es verdad. Bueno, sobrino, mira, lo tengo que dejar porque tengo muchas cosas que hacer aquí en el vivero. Espero que venga el matrimonio. Aquí lo esperamos con los brazos abiertos. Uh-huh. Bueno, pues.
Tú hablando del matrimonio de mi sobrina y a mí sin gustarme el fulano ese de Álvaro. Ah, caramba, cuchicuchi. Pero si Álvaro es un buen muchacho. Ay, no sé. Me preocupa. Conocemos muy poco de ese tipo. Ni siquiera sabemos quién es su familia. Bueno, Etelvina, mi amor. Mire, cuando cenó con nosotros la otra noche, bueno, él nos dijo que sus padres estaban allá en Venezuela. Ojalá que eso no sea un cuento de él. Ojalá que sea un muchacho bueno y no haga sufrir a mi sobrina. ¿No me oyes? ¡Quiero que te largues! ¡Lárgate! ¡Ya! Bueno, pero ¿de qué se trata este escándalo? Se lo dije. Le dije que Lucía estaba atormentando a la señora Cristal. Lucía me estaba haciendo daño, abuela. Mucho daño. ¿Qué le hiciste? Yo no le hice nada. ¡Ella me atormenta, abuela! ¡Sácala de aquí! ¡Sácala! ¿Qué le dijiste? Bueno, yo solamente le quería ver... Lucía no paró hasta poner histérica a la señora Cristal. No, y ella goza con eso. Eso es mentira. Espérame en el estudio. Vete. Lucía es muy mala, abuela. Yo te lo dije. Lucía es mala. ¡Ella me odia! Ya, 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 mi amor. Cálmate. Cálmate, por favor. Lucía, ¿qué pasa? ¿Por qué la señorita Cristal gritaba así? Ay, Balbina, mira, te juro que yo solamente quería que ella reaccionara. Y le dije que se tenía que ganar el cariño de Raúl por las buenas. Y no aprovecharse de que el pobre se siente culpable del accidente para retenerlo. Claro. Y bueno, cuando estábamos discutiendo, entró doña Enriqueta. Betania fue a buscarla. Y le inventó que yo estaba atormentando a Cristal. Parece que la señora Cristal y Betania se aliaron para hacerte quedar como la bruja del cuento que atormenta a la inválida. Muy bien. Ahora vas a ver el gran regaño que te mete tu abuelita. ¿Por qué fuiste con chismes a doña Enriqueta, eh? Porque me sacaste del cuarto a la fuerza y esa no te la iba a dejar pasar, piojosa. Oh, respeta a Lucía, Betania. ¿Ah? ¿Y yo por qué tengo que respetar a esta? Ella es tan nieta de doña Enriqueta como las demás y puede hacer que te voten. Dudo mucho que la señora Cristal permita que esta me vote. Yo soy su sirvienta personal y su aliada. Cuando yo le di trabajo a ella en esta casa, yo nunca pensé que fuera tan mala. Betania siempre me ha odiado. Y bueno, ahora está aliada a Cristal para hacerme la vida de cuadritos. Rubí tenía razón. El taxista es guapísimo. Ay, pero le está diciendo demasiadas mentiras. Si Vicente llega a descubrir que mi sobrina no es una modelo, sino una perdida, ay, no la va a querer ver nunca más. Anoche fui hasta la casa de mi tía Elena para conocerla. ¿Y cómo es? Es una mujer muy joven todavía, muy bonita. Qué lástima que esté ciega. Bueno, pero si la ceguera es producto de un golpe, como tú me contaste, es muy posible que vuelva a ver. Ojalá, Camilo. Porque realmente es una lástima que una mujer tan vital y tan bella haya perdido la vista. Bueno, ahora hablemos de nosotros. Está bien, pero comienza tú. No, eso es trampa. Sí. Bueno, pero está bien, comenzaré yo. Ya te dije que estoy locamente enamorado de ti. Que en las noches no me puedo dormir soñando en el momento que decidas ser mía y mía para siempre. Me estás haciendo sonrojar. No duermo pensando en ti, en tu boca, en tu cuerpo. ¡Camilo! ¿Pero por qué te escandalizas? Es la pura verdad. Tu cuerpo me gusta mucho. Siempre me gustó. Pero más me gusta cuando me miras, cuando me sonríes como me sonríes ahora y veo que cada día te importo más y te gusta más estar conmigo.
Eres un presumido. Yo no sé de dónde tú sacaste todas esas cosas. ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio no te gusto cada día más? No. Por lo menos un poquito. Mire, doña Enriqueta, yo le aseguro que... No, no tienes que decirme nada. Mire, lo que pasa es que Cristal... Yo sé que tú no eres culpable. Lo que pasa es que Cristal está muy irritable desde su accidente. Sigue teniendo paciencia, por favor. Siéntate. Cristal está sufriendo mucho. La pobre está asustada. Debajo de toda esa rabia hay miedo, mucho miedo. Miedo de perder a Raúl. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Híjole, yo creo que usted se equivocó al pensar que ella me iba a querer, ¿eh? Mira, Cristal nunca me va a aceptar y lo mejor es que me vaya y que no regrese nunca más. No quiero escucharte decir eso. Cristal te necesita. Lo que pasa es que no acepta su invalidez. Pero yo sé que tú te vas a ganar su cariño. Y la vas a ayudar a que se resigne con su suerte y buscarle un sentido a su nueva vida. Doña Enriqueta. Tienes que ayudarme, Lucía. Yo no soportaría que Cristal cometiera una locura en su desesperación. Bueno, está bien. Mire, yo no me voy a ir. Mire, le prometo que voy a seguir echándole muchas ganas para ayudarla y para que me quiera. Gracias, Lucía. De verdad que tienes un gran corazón. Gracias. Le traigo un chisme. ¿Mi abuela botó de la casa a Lucía? No, todo lo contrario. Le rogó que se quedara y que tuviera más paciencia con usted. ¡Maldita sea! Sí. Eso fue lo que hizo. Y claro, Lucía, muy conmovida, aceptó quedarse más decidida que nunca. ¡Maldita sea! Tengo que lograr de alguna manera que Lucía salga de esta casa para siempre. Me da miedo preguntarte si has empezado a quererme, porque si me dijeras que no... No sabría cómo seguir viviendo. No seas exagerado. Nadie se muere de amor, yo lo sé muy bien. ¿Todavía sigues queriendo a Ernesto, Natacha? Sé honesta conmigo, por favor. Yo daría la vida que me dijeras que no. Pero no soy hombre de engañarme a mí mismo. Siempre prefiero la verdad y saber dónde estoy parado. Yo ya te dije que Ernesto estaba muerto para mí. Es verdad. Pero me lo dijiste en un momento en que venías de una discusión con él. Repítemelo ahora. Te lo repito. Ernesto está totalmente muerto para mí. Y creo que tú estás empezando a ser muy importante en mi vida. Natacha. ¿Qué estás haciendo? Me voy. Vuelvo al hotel. No, Ernesto, pero es que tú no puedes abandonarme. Tú no... Esto se acabó, Iraida. Eso es una farsa, ya me cansé. Pero es que para mí no es una farsa, ¿tú no entiendes? Para mí es la verdad más grande de mi vida. Tú eres mi pareja, tú eres mi amor, para tú eres mi Para ser una pareja, hacen falta dos. Y yo no estoy en el juego. Mira, está bien. Yo asumo que tú no quieras estar conmigo. Pero yo creo que este es el peor momento para que te vayas. Tú necesitas ahorrar, tú necesitas encontrar un nuevo trabajo. Espérate un poquito, ¿sí? No, Iraida, no quiero seguir viviendo aquí. Claro. Lo que pasa es que Natacha y Camilo están juntos, ¿verdad? Y tú quieres que ella se entere que tú me abandonaste para que deje a Camilo y vuelva contigo. Pero tú no me vas a hacer eso a mí. Yo no soy ningún trapo que tú utilizas y lo botas a la basura. Además, no entiendo por qué tienes que volver. ¿Por qué quieres volver con una mujer que vive engañándote? Te aconsejo que no digas una sola palabra más sobre Natacha. Su nombre te queda grande en la boca. Tú quieres que te digas qué pienso de tu Natacha. Que es una cualquiera. Que es una perdida, que siempre te engañó con Camilo. Y se casó contigo solamente para tener la fachada de señora... ¡Ella nunca me engañó! Yo la celaba sin motivo.
Fue después de nuestro divorcio que se enredó con Camilo. ¡Qué iluso eres! ¡Pero qué bobo! ¿Tú no te das cuenta que ella siempre estuvo con Camilo? ¿Ah? ¿Que ahora es que está haciendo su romance público? Por favor, Ernesto, ella... ¡Ah! ¡No! 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 ¡Hombre! ¡Y tú me faltaste el respeto y me sacaste de mis casillas! ¡Te dije que te callara! ¡Pero no! ¡Tú no podías callarte! ¡Yo no lo hago más, mi amor! ¡Yo no lo hago más! ¡Perdóname! ¿Sabes que me encanta compartir contigo? ¿Mm? A mí también me gusta estar contigo. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Eso quiere decir que te estoy ayudando a olvidar a la muchacha esa de la que estás enamorado? Eso quiere decir que estoy en el proceso de olvidar a esa muchacha. ¿En serio? ¿En serio? Me encanta escuchar eso, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque es la primera vez que un hombre me gusta tanto. ¿De verdad? De verdad. La purita verdad. Balbina me contó el escándalo que armaste hoy con Lucía. Ya sé que te pusiste histérica y que le gritaste. Ay, Balbina es una chismosa. Ella solamente está preocupada por el trato que le estás dando a Lucía. Un trato que no se merece. Tu prima está tratando de tener toda la paciencia del mundo contigo. Solo quiere ayudarte. No la maltrates. No es justo. Por favor, Raúl, no me vayas a regañar por defender a Lucía. No te estoy regañando, Cristal, pero tienes que comprender que no debes de ofenderla. Lucía solo está conmigo porque es una gran interesada. Yo sé que mi abuela le está pagando un sueldo muy bueno. Por eso es que viene todos los días a esta casa. No porque me quiera, sino por puro interés. Eso no es así. Claro que es así. Además, está tratando de ganarse el cariño de mi abuela para lograr que la metan en el testamento. No sabes lo que estás diciendo. A Lucía no le interesa el dinero, y mucho menos la herencia de tu abuela. No me gusta que la defiendas tanto, Raúl. ¿No entiendes que la odio? ¡La odio con todas mis fuerzas! Porque ella aceptó venir aquí para estar cerca de ti. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tanto odio, Cristal? ¿Hasta cuándo? Lucía, Lucía, espera. No vuelvas mañana. No vuelvas más a esta casa. Mira, yo te doy el mismo dinero que te da tu abuela para los gastos de los niños. Pero no regreses a esta casa donde Cristal goza mortificándote. Le prometí a doña Enriqueta que seguiría viniendo y lo voy a hacer. ¿Puedo llevarte a tu casa? No, gracias. Me voy a ir en autobús. No, no te vayas tan rápido. Suéltame, Raúl. Entiende que yo te amo. Estoy sufriendo por no poder estar cerca de ti y de mis hijos. Bueno. Soy yo. Ernesto. ¿Para qué llamas? Para decirte que terminé con Iraida y estoy viviendo de nuevo en el hotel. Bueno, pues yo no sé por qué tenías tú que dejarla. Con Iraida podrías rehacer tu vida. Con la única mujer que quiero rehacer mi vida eres tú. Estuviste bebiendo, ¿verdad? Claro que no. Por favor, Natasha, vuelve conmigo.
Déjame demostrarte que te amo más que mi vida. Cásate de nuevo conmigo. Tú eres la mujer que yo amo. Ernesto, mira, yo no quiero herirte, pero lo nuestro está muerto. Y junto a Camilo estoy redescubriendo el amor. Si yo volviera a casarme, solo lo haría con él. Yo también sufro, Lucía. Sufro porque no hay un solo día en que yo no me arrepienta de los errores que cometí y que me alejaron de ti. Raúl, suéltame. Me tengo que ir, ¿sí? No, no te voy a dejar ir. No sin antes besarte. No debiste besarme. Tienes que respetar a tu esposa. No, no te arrepientas de este beso. Me arrepiento de haber sido débil. Debí rechazarte. Mira, yo no vine a esta casa para verte a ti. Yo vine para ganarme el cariño de Cristal. Para ganarme su confianza y para demostrarle que renuncié a ti. Y bueno, que puede confiar en mí. Eso es un sacrificio demasiado grande, Lucía. Los dos nos amamos profundamente y por mucho que tú niegues este amor, está aquí, latente. Raúl, por favor. Mira, arregla los problemas que tengas con ella. Trata de quererla. Ella te necesita mucho. No, yo nunca la voy a querer. ¡Nunca! Pues me tienes que olvidar a mí, ¿oíste? Entiéndelo, por favor. Se me hizo tardísimo sin darme cuenta. Iraida. Hola, Natacha. ¿Pero qué tienes? ¿Pero qué te pasó? Te asaltaron, por favor, siéntate. Ernesto me golpeó, Natacha. ¿Qué? Me abandonó, Natacha. Se fue de mi apartamento. ¿Pero por qué te pegó? ¿Por qué? Los motivos no importan, Natacha. Lo importante es que yo lo amo. Yo necesito hacer algo para que vuelva junto a mí otra vez. No, tú estás loca. ¿Cómo no te va a importar que Ernesto te haya golpeado? ¿Cómo puedes seguir amando a un hombre tan violento? Por eso mismo yo lo dejé, por eso me divorcié de él. Siempre temí que algo así pudiera ocurrirme a mí. Varias veces te advertí que tuvieras cuidado con su carácter. Tú no puedes permitir esa violencia en tu persona. Aunque Ernesto sea el padre de mi hija, te aconsejo que lo denuncies. No, Natacha, yo no lo puedo denunciar, ¿no? Pero Iraida... No, 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 Natacha. Yo no le puedo hacer eso. Ernesto no puede ir a la cárcel por mi culpa, entiéndete. Yo lo amo. Yo lo amo. Yo no puedo vivir sin él. Yo vengo aquí porque quiero pedirte un favor. ¿Un favor? Yo sé que yo he sido muy mala contigo. Yo he sido demasiado mala. Yo hasta te traicioné, pero todo lo hice por amor. Natacha, quiero que me ayudes. Sí, está bien. Dime cuál es el favor. Ahora que Ernesto me abandonó, por favor, no lo recibas. No vuelvas con él, amiga, por favor. Yo jamás, jamás he pensado en volver con él, y mucho menos ahora que soy novia de Camilo. Pero tú debes de tener un poco de dignidad. Tienes que dejar de quererlo por lo que te hizo. Date cuenta, por favor, de que Ernesto no quiere a nadie, solamente se quiere a sí mismo. Hija, estás muy callada, mi amor. ¿Pasó algo malo en la mansión? Me da un poco de pena contarlo. Di lo que sea. Para eso somos tu familia, ¿no? Para apoyarte si te ocurrió algo.
Bueno, hoy cuando venía para acá, Raúl... ¿Qué te hizo él? Me besó. Ay, Lucía, por Dios, eso no estuvo bien, mi amor. Raúl es un hombre casado, Lucía. Si los hubiera visto a alguien, se hubiera armado un gran lío. Ay, mamita, yo lo sé. Mira, yo me resistí, pero... no pude. Ay. Yo creo que cada día te va a ser más difícil resistirte a su cercanía. Mi amor, yo sé que el amor de ustedes es imposible, pero es tan grande a la vez. Y por eso le va a ser muy difícil luchar contra ese sentimiento. Esa es una de las razones, Lucía, por las que yo he estado siempre negada a que tú vuelvas a la mansión. Mamá, ¿por qué todo es tan difícil? ¿Por qué ahora que quiero no puedo apartarme de Raúl? No puedo convencerlo que ya renuncié a él y hacer que me olvide. Hija. Por más esfuerzo que hago por ganarme la confianza de Cristal, ella no quiere confiar en mí. Siento que cada día me odia más. Si en esa casa te odian tanto, ¿no vayas más? Cheito tiene razón, mi amor. No vuelvas más a esa casa, mi reina. Te lo suplico, no vuelvas más. Eso era precisamente lo que venía pensando en el camino. No regresar más. Es lo mejor que puedes hacer, hija. Bajo el techo de esa casa estás sufriendo mucho. Mejor búscate otro trabajo. Ay, mamita, no sé qué hacer. Bueno, Cristal va a terminar haciéndote daño. Tú misma me has dicho, ¿no? Que has tratado de ganarte su cariño. Pero nada. Yo le prometí a doña Enriqueta que iba a seguir cuidando de Cristal. Tu abuela te engañó, llevándote a esa casa con el pretexto de que Cristal estaba arrepentida, que quería hacer las paces contigo, Lucía. Así que, por lo tanto, no te sientas comprometida. Eso sí, tienes mucha razón, mamá. Es más, está decidida. No vuelvo más a la mansión Covarrubias. Qué buena noticia, Lucía. Ay, mi amor. Que, sin embargo, en lugar de estar contenta, te siento triste en la decisión, ¿eh? Bueno, me da un poco de tristeza no haber podido arreglar las cosas entre Cristal y yo. Y no haberme ganado el cariño de mi abuela para que tú y ella se arreglaran. Tú siempre pensando en los demás, tan bella. Ahora también comprendo que por Raúl yo no tengo que volver. Es lo mejor, mi amor. Es lo mejor para que dejes de sufrir. También sé que Raúl sufre mucho. Él se siente culpable por la invalidez de Cristal. Tú sabes que él manejaba el coche ese día y... eso lo tiene muy triste. No pienses más en él, mi amor. Tienes que olvidarlo para que puedas volver a sonreír algún día, Lucía, por Dios. Lamentablemente, Ernesto solo se quiere a sí mismo. Natacha, yo lo amo. Y por eso le voy a perdonar estos golpes. Mi amor por él es demasiado grande, demasiado. Tienes que valorarte como mujer. Tienes que olvidar a Ernesto. A su lado no vas a ser feliz. Recuerda que yo nunca lo fui. Ernesto es un tipo de hombre que destruye todo a su alrededor. Acaba con todo. No. Irene, por favor, olvídalo como yo lo olvidé. No. Yo no puedo olvidarlo, Natacha. Yo no puedo vivir sin él. No puedo. Ernesto, no bebas así. No me digas lo que puedo o no puedo hacer. Bebo todo lo que me da la gana. Te está destruyendo a ti mismo, Ernesto. ¿Me has destruido de lo que ya estoy? Perdí a mi esposa, a mi hija, a mi trabajo. Ya no tengo nada. ¡Nada! Pero no debes derrumbarte de esa manera. Puedes conseguir trabajo en otra línea aérea. No quiero buscar trabajo en ningún lugar. Lo que quiero es morirme de una maldita vez. Sin Natacha, nada vale la pena. ¿Fue por eso que abandonaste a Iraida? Ella nunca me importó. A Iraida solamente la busqué como una puerta de salida falsa tras mi divorcio. Pero no me interesa ni como mujer, ni como amiga. ¡Es una estúpida! No hables así de ella. Iraida siempre te ha amado y ha estado a tu lado en los peores momentos. No me importa nada. ¡Nada! Estás demasiado mal, amigo. Deberías ir a un psicólogo. Tú necesitas ayuda profesional. La única que me puede ayudar es Natacha, solamente ella. Pero mi exmujer me olvidó, me dijo que si algún día se volvió a casar, lo haría con el imbécil de Camilo.
Y eso no lo puedo soportar. No puedo. Si tuviera la pistola en este momento, me pegaría un tiro. Para acabar con mi miserable vida de una vez. Cálmate. ¡Reacciona! Vuelve a tomar el control de tu vida, Ernesto. ¿Para qué? Si ya no soy nada. ¡No soy nadie! La vida me ha golpeado muy duro. Por eso quiero morirme. ¡Quiero morirme! Te amo, Álvaro. Te amo tanto. Yo también a ti. Parece mentira que en 2 días nos vamos a casar. Mi vestido de novia será... No, mejor no te lo digo. Sí, sí, cuéntame, ¿cómo será? No, será una sorpresa. Entonces esperaré pacientemente esa sorpresa. Oye, Rosita, ¿y dónde están tus tíos? Salieron. Este vivero debe producir bastante dinero, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Y como cuánto crees tú que pueden ser las ganancias mensuales? Ay, eso no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que Alejo tiene muchos clientes importantes. Y me imagino que tu tío deposita el dinero de las ganancias diariamente. Algunas veces lo deposita el mismo día y otras veces al día siguiente. Pero, ¿por qué me preguntas eso? Por nada, simple curiosidad. ¿Tú sabes cuál va a ser mi regalo de bodas? Dime, dime qué me vas a regalar, por favor. Una gargantilla de oro y esmeraldas. ¡Wow! Me encantan las joyas. Pero a mi tía es a la que le gustan más. Pero yo nunca la he visto enjollada. Ah, porque mi tía es una mujer muy sencilla. Tiene muchas prendas, pero casi nunca se las pone. Solo en ocasiones especiales. Para ella es como un hobby coleccionar joyas. En eso le gasta todo el dinero a Alejo. Seguramente las debe guardar en una caja de banco. No, las tiene en el cuarto. Porque les gusta a veces sacarlas y admirarlas. Pero ya no me preguntes más de mi tía. Y hablemos de nuestro amor. Te amo, Álvaro. Te amo con todo mi corazón. Yo te amo mucho más. Lucía. ¿Y qué haces aquí encerrado, Raúl? Nada. Quería estar solo, Balbina. Ay, mijo. Me imagino tu calvario. Fui un idiota. Nunca debí casarme con Cristal. Ahora no puedo abandonarla porque soy el culpable de su desgracia. Me siento tan miserable. Y de verdad me siento hundido. Ay, Raúl, es que hay errores que... Que se pagan muy caros. Yo solo quería lograr metas. Ofrecerle a Lucía y al hijo que esperaba una vida mejor que la que teníamos, tan llena de miseria. Pero todo se complicó. La pobre Lucía sufre desde que se enteró que me había casado con otra. Y Cristal también sufre sabiendo que nunca la voy a poder amar. Las dos están sufriendo por mi culpa. Ojalá y Dios hiciera un milagro y la señora Cristal pudiera volver a caminar. Me duele mucho verla inválida. Jamás me voy a perdonar ser el causante de su desgracia.